Hola a todos, bienvenidos a este su programa El Laboratorio. Hoy queremos agradecerles de antemano por estar siempre con nosotros y también agradecer a Jaime, a Jafid, a Pipe, a Andrés, a Laura, a David y a Alejandro y por supuesto a todo el equipo de producción de Unicinco TV. Este es el 10º capítulo de El Laboratorio. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. El laboratorio es el lugar que nos permite a través de una cámara imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Aquí tiene cabida la música, la fotografía, la cultura y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. Durante la siguiente media hora les mostraremos algunos experimentos audiovisuales que semana a semana nos proponen nuevas ideas y siempre nuevas historias. La verdad, no sé muy bien qué significan esos punticos azules que estoy viendo a través del microscopio, pero lo que sí sé es que la independencia de nuestro país se dio gracias al esfuerzo, valentía y compromiso de nuestro pueblo. Eric Villa, nuestro personaje, lleva una batalla propia e igualmente con sacrificio y mucho compromiso intenta alcanzar sus metas. Como beisbolista, intenta ser uno de los mejores. Y hoy en Lente Deportivo, una historia que gira en torno al juego de la pelota caliente. Veamos la historia de Eric Villa. Hola, mi nombre es Eric Villa, tengo 18 años, entreno béisbol desde los 6. Inicié en la Academia Hermano Rentería. Juego en este equipo desde el año pasado, de diciembre, gracias a mi dedicación y a todo el esfuerzo que he hecho con mis entrenadores. Pues gracias a todo ese esfuerzo he logrado conseguir una buena meta que los béisbolistas quieren, es ir a jugar República Dominicana con una organización. Estamos en ese proceso. Mis inicios fueron en la Academia Hermano Rentería, aproximadamente de los 6 y eso de los 7 años. Bueno, como todo colombiano, todo barranquillero, fui futbolista primero. Una vez, en realidad es una anécdota muy curiosa. Estábamos en la finca, en un barrio, y yo me metía al río ahí y me estaba ahogando, me acuerdo. Y mi papá como que, bueno, ya esta locura tuya, está jugando fútbol ahí, eso no nos va. Entonces tengo un tío que Manny Villa, que fue gran beisbolista acá, me vio ya en ese momento, estaba ahí. Y como que no, vamos allá, no lo voy a béisbol, aquí se le quita la travesura, ya sale cansado, no jode, no hace más nada. Yo llegué a este equipo, a los Mets, más o menos ahí en diciembre, cuando me hablaron de que iba a haber un campeonato de desarrollo. Varios equipos de organizaciones, después de las pequeñas ligas. Pues gracias a nuestro rendimiento, a mi rendimiento, pues estamos en un proceso de firma y en eso con los equipos de los Mets. Estamos esperando una fecha para ir a viajar hasta la República Dominicana. Pues va a ser duro, pues el reto es bastante fuerte. Estás sin tu familia, sin tus amigos. Va a durar varios meses allá. Y pues seguro es duro. Pienso llegar lo más lejos posible, llegar a la liga, que es lo que quiere. Cuando me ofrecen un contrato como beisbolista, un contrato bueno, un representante, pues ya obviamente uno dice, ok, ya no eres un beisbolista de la calle, ya eres un profesional, quieren verte en otro nivel. Pues ok, ya acepto el reto de ser un beisbolista profesional y gracias a Dios se me dan las cosas como quiero. Al principio, cuando yo comencé béisbol, no tenía la facilidad de comprar un guante bueno y de comprar un bate, porque en el béisbol cuando tú tienes, o sea, entre mejores implementos tienes, mejor puede ser, porque las cosas te van a ser más fácil, pues, puedes viajar a otros países a mostrarte con los scouts. Gracias a Dios ya tengo cómo absorber mi gasto y mis cosas. Cuando represento a Colombia, en realidad no me gusta perder, porque hago quedar mal a mis amigos, a mi familia, a Colombia, a mi país. Pues, un fin de semana, después muy normal, como otros jóvenes, o sea, pues, vamos a la playa, mi hermano surfea, yo lo ayudo, hacemos cosas muy divertidas, o sea, si no vamos al centro comercial, vamos al cine, salimos a comer, o pues nos encontramos en mi casa, ahí tocamos guitarras, o sea, nos encontramos con otros amigos. Pues
mis compañeros, a todos ellos que están iniciándose, a los muchachos que no son beisbolistas o no son deportistas, pues hombre, sigan sus sueños, hagan las cosas que quieren. Pues si son futbolistas, háganlo con el mayor esfuerzo, sean humildes en lo que hacen. Pues yo me siento bien afortunado porque he conseguido muchas cosas buenas en el deporte. Todo es con esfuerzo, hermanos, y pues sigan así. Si son beisbolistas, baten todo el tiempo, corran bastante. Si son futbolistas, pues su entrenador es lo máximo siempre. Siempre su entrenador y adelante con lo que están haciendo bien. Por la crise du disque. Bolívar dijo, la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Y en plena celebración del Bicentenario traemos una historia de libertad y mucha creatividad. Un colectivo artístico de Puerto Colombia que a través del teatro y la danza intentan construir un lugar mejor para vivir. Artenauta, el ente que retrata el movimiento creativo y cultural en Barranquilla, presenta a la calle 10. Artenauta. Tú. Artenauta. 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 Y todo a la vez. Artenauta. 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 Mi nombre es Dalfre Cantillo Gómez, soy un joven de Arroyo de Piedra, pero actualmente estoy viviendo aquí en Puerto Colombia. Soy maestro de arte dramático. Una amiga mía, Cristina Teortúa, me invitó a esta bella calle que se llama la calle 10. Empecé como en el mundo del arte hace muy poquito, pero siempre me ha gustado como lo social. Cuando nosotros llegamos aquí, lo primero, bueno, la calle del crack. Te vas a ir a vivir a la calle del crack, ¿a dónde vas a ir a vivir? ¿Qué es eso? Bueno, lo peor. Llegamos aquí a esta calle y lo que hacíamos era teatro, pero a la vez de eso veíamos que también había mucha discusión con los vecinos, con los amigos. Si van a venir a las clases, vamos a empezar con convivencia, porque todos nos tenemos que entender, a tolerar. Hecho una fundación que se llama la Fundación Sanarte. Hemos visto muchas problemáticas en el barrio a nivel de afectivos, sexuales, de drogadicción. Bueno, Sanarte nació de eso, de quererse, de querernos sanar nosotros mismos y ayudar como a los niños, porque es como ahí donde empieza como el proyecto, empezar a sanar. ¿Cómo? La herramienta de nosotros obviamente es el arte por medio del teatro, de la danza, de los títeres. Lo que queremos dejar aquí es un espacio con líderes
con gente de la comunidad que lidere esto, que se quede con la escuela, que empiecen a venir a ver cine, a ver teatro, a ver a la serpiente. Jaime Correa, me conocen más como Jimmy Correa, soy titiritero. El títere tiene un resorte mágico, es algo que no tiene vida, pero que sin embargo cobra vida, es algo que está ahí entre la vida y la muerte. Para definir por qué esa comunicación tan inmediata de los niños con los títeres, para ellos todo está cargado, todo está vivo, todo está animado, o sea, lo que se podría decir el animismo. Cualquier objeto puede convertirse en otra cosa, ¿verdad? Y puede jugar. Esta propuesta de la serpiente Yuma trata como de volver a eso, a de que es un objeto de tela, de bambú, pero que puede despertar, digamos, esa emoción. Se llama Yuma, la serpiente ancestral, representa, simboliza el río Magdalena. En la cosmovisión indígena, en los ríos eran vistos también como divinidades serpentinas. Yo nada más soy un iniciador y la idea es que ellos continúen. También con la serpiente, la idea es esa, que la serpiente viaje y active procesos de creación y también de organización. Hola, hola, hola. Soy Cristina. Ahorita vamos a coger un poco de fuerza para continuar el ascenso de la serpiente. Pero en este momento Sanarte está es cero pesos y la idea es que vengan y nos apoyen todos los que quieran apoyar el arte. Ok, vamos a poner 10 lucas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta es una pregunta que hemos escuchado toda la vida y no es más que un juego de principios y finales. Es lógico que para llegar al final hay que pasar por el principio y viceversa. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es estudiante de comunicación social y periodismo de quinto semestre en la Universidad del Norte y viene a hablarnos de su documental El Final es el Comienzo. Emma, bienvenida al laboratorio. Hola Dani, ¿cómo vas? Encantada de tenerte con nosotros. Cuéntanos de qué se trata tu documental El Final es el Comienzo. Pues básicamente el documental es sobre las emociones de los actores antes de salir una obra de teatro, sobre todo ese conflicto que se vive para preparar una obra de teatro. Hay muchas personas diferentes, entonces obviamente hay como chocan y el estrés y todo antes de salir a la obra de teatro. ¿Y por qué de pronto se te ocurrió la idea de escoger un grupo de teatro y sobre todo específicamente ese grupo de teatro? Es decir, ¿tenías varias posibilidades, varios grupos o por qué decidiste ese? Pues básicamente por su director, pues Javier Saltarín es el director del grupo de teatro y pues él comenzó siendo el luminotécnico de las obras de teatro donde en el teatro ahí donde él trabajaba y luego él me cuenta que se dejó conquistar por ese mágico mundo de personificar a varios papeles, varios roles. Emma, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia que tuviste de pronto o en el proceso de grabación? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del grupo? Pues aprendí muchísimo de ese grupo, en la manera en cómo trabajan, de cómo se apoyan.
Bueno, Emma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ese fue un abrebocas de este documental que veremos a continuación. El final es el comienzo. Tres, dos, action. Tienes que estar escuchando la música. Llegaste acá. Ya el disparo, ¿sí lo escucharon? Pasó hace mucho rato. Fíjense, vamos otra vez. El teatro es ser o no ser. Nosotros no podemos encender esta obra así a retazo, de verdad. Ni a pedacitos, ni... Sigue DJ ahí, sigue, por favor. Yo le miraba y lo único que pensaba entonces era cómo iba a deshacerme de esa mancha. Sería imposible pensar en conservarla. Con todas esas técnicas que tienen ustedes, de seguro utilizarían una prueba más en nuestra contra. Muéveme tú, señor. Muéveme de verte. Clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme verte. No sabría definirlo. Simplemente lo vivo, simplemente estoy en la escena. Y creo que si le encontrara una definición, entonces dejaría de ser... Dejaría de hacer lo que estoy haciendo. Me basta en fin tu amor y en tal manera. Hay que crearlo, ¿vale? Lo dije que ayer, había que crearlo para hoy, ¿vale? Vamos a hacer otra secuencia, pero no pueden ser textos largos ni textos de ofensa, ¿vale? Tres, hay que inventárselo. Se los dejo a ustedes, simplemente. Tres, dos, vamos otra vez. Nina Melilla se declara inocente o culpable de los cargos que se le imputan. ¿Culpable? Definitivamente es culpable. Permitió que a su hijo le arrancaran la vida. Se declara culpable o inocente de los cargos que se le... Eres un peligro para la sociedad. Su vida no encontrará redención. Tu punto, Nina. Ha llegado tu punto. Ese es simplemente todo lo peor, Nina. Listo. Repite el texto que dijiste, Andrea. Su vida no encontrará redención. Eso. Cosas así, ¿vale? Okay. Listo. Vemos hasta ahí. Perdón, ¿qué es? ¡Ey! ¡Rosquita! ¡Vecino! Me levanté yo, ay Dios, estoy muy cansada y tengo fiebre y de todo. Y, pero yo dije, tengo que venir porque así me no, y en Granada es que apenas estaba. Sí, es que está. ¡Saca la energía para engranajes! ¡Ya! ¡Sigan, sigan! Un grupo, o como todos los grupos, creo que es difícil, y mucho más en el teatro. Aquí nosotros todo el tiempo, o yo todo el tiempo estoy abriendo puertas para que entre gente al grupo. Lo que a veces nos pasa es que no sabemos cuánta gente entra por esa puerta a hacernos daño. Música. Vale, tres. El país se remueve de indignación y horror. No, quita. Del triste caso. No, quita. Pero cuando identificamos esa gente que quizás entra a hacernos daño es cuando nosotros nos preguntamos a sí mismos qué pasó, qué puerta abrimos mal. Y como todo grupo, ¿no? En todo grupo hay conflictos. En este grupo han habido los conflictos más tenacísimos que pueden existir, yo sé, quizás en la humanidad. Nosotros no hemos necesitado tener una pistola para poder acuchillar o para poder herir a la otra persona. Hoy Nina Velilla se ha declarado culpable. Vale, espérate un segundo. Para que suene la música y siga diciendo el otro textual. Hoy Nina Velilla se ha declarado culpable. Hace la pausa del punto, te pone la música y sigue diciendo el texto, ¿vale? Ven acá, y el punto va antes. El punto, pongámoslo donde yo digo cocinar con ella hamburguesas. Puf, texto, vale. Porque esa es otra idea. Hoy Nina Velilla se ha declarado culpable. Ha aceptado los cargos. El país se remueve de indignación y horror. Genial. Nos sentimos unidos como familia, estamos trabajando muy fuerte y finalmente somos los que tenemos que estar aquí. Eso fue en la Quintina, ¿no? Pues, en la Quinta de San Pedro. En la Quinta de San Pedro. Es que la Quintina, mija, te falta culturizarte. Culturización es una palabra bien difícil. Ese es el árbol. Oprímelo. Oprímelo. Mira eso. Mira, Pachamama se revuelca. El teatro no es un arte para las masas.
Es un arte para pocas personas, para 400 personas que van a recibir una obra. La gente puede vivir sin teatro, y quizás eso es como lo más doloroso para uno. La gente no puede vivir sin el internet, pero con teatro la gente, o sea, a la gente no le importa ver una obra de teatro, la gente no sabe lo que va a encontrar en una obra de teatro. Esto lo tensiona. Lo que da mal es el movimiento de cabeza. Sí, se tiene que dar mismo tiempo con ellos. Claro, ustedes. Cuando montamos una obra y llegamos al público y le decimos, mira, tenemos una obra de teatro en tal teatro, tal día, la gente, pero a mí eso no me importa. La calle es igual, otra vez. Voltense. No cuente, no cuente, ya, ya. 3, 2, voltense. Y todas esas preguntas que tenemos nosotros como artistas, queremos reflejarlas en escena para que la gente o para que el público se haga una idea de eso que estamos preguntando nosotros y pueda abordar el mundo quizás de una forma más humanista y que tenga una cosmovisión acerca del mundo. Pero cuando llegamos a la gente dice, oye, a mí no me interesa ver teatro. Ahí la mesa tiene que estar afuera. Vamos, siga. Lo que resulta es que uno es masoquista. Uno como artista es masoquista y es un poco terco. Yo estoy muy ocupada. Uno termina siendo, lo voy a decir vulgarmente, la persona más hijueputa y más testaruda que pueda haber. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente hacemos teatro porque tenemos historias que contar y cada uno está lleno de tantas emociones. Nunca más volverás a tener un hijo. Nunca más. A veces cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque la historia, como decía, hasta donde va, engancha. Hasta donde corta, que ellos salen. Fue buena, pero al final no me gustó, se cae toda la hora. Yo siempre he dicho que no puede haber nada más frustrante que un artista que no pueda alcanzar medianamente su sueño con la obra de que el público, cuando la reciba o cuando el público la recepcione, pueda haber una interacción dentro de esa obra con el artista. Si no hay esa interacción entre el público y la obra, creo que uno como artista pues no está haciendo nada, simplemente está jugando a ser artista y eso sería lo más desmeritorio para uno. Exacto, es una cosa que tú también dices. Es por eso, claro, por eso, mirando contexto, contexto no sirve, contexto. Y que se esclarece, si sabes cómo se esclarece la relación que tiene él con la prostituta, y tú mismo lo hiciste así, por lo de la mesa. Claro, el trabajo es muy desgastante y muy pesado. Claro. Mira, no, tú métete en la vaina. Yo no conozco a ninguna niña. Déjeme en paz. Le mató no tiene diferente consideración en todas las extremidades. Se sube el desgarramiento brutal de los brazos. Años, 3 años trabajando, digamos, para una obra, y cuando llegamos a escena, simplemente es un instante. No te vayas a quemar, que me quemé ahora y estoy... Está presente mejor. Ay, alguien me puede conseguir polvón. Y que allá en la holandesa vende. Por ejemplo, con el humo, que no está dando ningún efecto de nada. Sí, yo la apago, ven. No, pero ya no yo se yo pensé que el mío iba a ser era así. O sea, ¿ahora qué quiere que te dé el mío? No, no, que yo pensé que el mío iba a ser así. El corrector. ¿Qué es la base de Andrea? O primero la base. ¿Es tuyo? No, es de Andrea, pero me voy a echar yo. Porque la van a entrar. Está, porfa, que trapeen bien. Señores, señores, pila. Mariquera, tampoco sé qué me voy a hacer en este pelo. Así vamos. Aló. Edu, ¿tú dónde pusiste mi llave negro, Edu? Está en mi bolsita blanca. ¡Aló! ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Oh, Dani, Dani, apaga ese teléfono, mi amor. Ya, mira. No, porque Arturo está afuera. No, él va a entrar. Él no tiene piernas para entrar. Sí, pero que el culo es filón. Ah, uy, el culo es filón. ¡Qué bueno!
Ay, no puedo hacer más nada, me quiero mover ahí. Ay, me puedo mover. Ya, métete la camisa. ¿Cómo se ve mi personaje, Javier? Ja, 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 ja. Javier, que le vayas a poner la corbata. Veguita. Tú no llevas nada en los labios. Va, si usted no me agüita, Veguita, agüita. Esto va para un vasito, gracias. Senia, el paraguas, ya lo tienes. Colócalo junto con el de DJ, usted a mí no me ha dado nada. ¿Dónde está el de DJ? El contraluz. El contraluz de las monjas. Voy a buscar a Senia María para entregarle el paraguas. ¿Contra el doctor? Madre, papá, papá. Pero sí, me dijiste que es un Javier, quédate quieto. Ya ves. Pero ¿cómo hacemos para solucionar el tiempo? Ahora te digo cómo lo hacemos entonces. ¿Sí me entiendes? Porque cuando salgan las monjas, si no se va a ver nada. Bueno, que las dos personas rueden estas para acá. Yo la ruedo entonces la luz. Era, pero ¿cómo lo voy a rodar? Que la ruedan las mismas monjas. Alguien con algo en las luces. Las luces. Papá, eso se quema. Por favor. Sí. Pero yo las quiero tomar ahí, yo creo. Ey, señores, tienen que buscar, ey. ¿Van a escuchar, sí o no? Tienen que buscar la luz, tienen que buscar la luz, ¿me hago entender? Vamos a hacerla con mucha energía, mucha proyección de voz. Vale, al menos, este es un momento de ustedes, no es la hora ya. Vale, lo que la gente ve ahora es lo que la gente empieza a hablar. Es muy delicado. Vamos a hacer la hora muy bien, mucha expectativa. La gente pregunta con quién venimos nosotros. Y señores, venimos con él. Entiendes. Y parece mentira que todo el tiempo que empezamos a ensayar, ahora estemos aquí. Y va a pasar un año y vamos a estar con otra obra acá. Entonces... Por favor, queremos que en esta obra teatral, que dura una obra, que se llama Los Engranajes, que hemos trabajado durante mucho tiempo, señor. Esa es la tentación y líbranos del mal. ¡Amén! ¡Vos, vos, vos y más vos! Señor, el final es el comienzo. Es todo por hoy, pero la próxima semana traeremos más música, más historias y por supuesto más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Si ustedes tienen alguna sugerencia, comentario, producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a unicincotv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.